Muy buenas tardes a todos y bienvenidos esta tarde aquí. Mi nombre es Rodrigo Jiménez y en nombre del equipo de Singenta les quiero dar la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, una mirada a los lepidópteros, plagas en los cultivos de maíz y hortalizas. Hoy tendremos la presencia del profesor José Mejía, quien ya está listo, ya está lista su presentación, ya está listo todo su discurso para que nos compartan esta tarde todo lo que tiene por ofrecernos alrededor de esa mirada que necesitamos analizar en estos cultivos tan relevantes para ustedes y qué bueno, obviamente, también enlazarlos con unas muy buenas prácticas de lo que deberíamos hacer. Quisiera saber desde dónde se están comunicando. Ya veo que hay bastante gente que está empezando a saludar. Por aquí tengo Alex González, muy buenas tardes. También está por aquí Omar Hernández, muy temprano. Ya llegaron pendientes de acompañarnos como siempre. José Luis Soco, también por aquí lo veo aquí conectado. Recuerden todos, pueden utilizar este espacio de las preguntas dentro del chat para consultar todo lo que se les ocurra. Aprovechen que el profesor Mejía tiene una vasta experiencia. Ahorita voy a contarles un poco el que ha hecho, de dónde viene. Pero lo más interesante es la manera con la que ustedes van a ver y que van a disfrutar en transmitir ese conocimiento, en transmitir esas buenas ideas y esas buenas prácticas. Así que es un muy buen momento para que en serio aprovechen no solo lo que les va a compartir, sino que interactúen con nosotros a partir de la ventana de chat para que consulten todo lo que necesiten. Justo al final, primero vamos a escucharlo y luego al final vamos a hacer un poquito de conversación con él. Voy a acompañar al profe para que discutamos esas inquietudes que tienen y cerrar esta jornada de la tarde. Mientras damos un espacio para que lleguen más personas, ya veo que se están conectando, y mientras me van contando desde dónde se están conectando, quiero compartirles un poco desde Singenta este video muy relevante para todos ustedes. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Muy bien, ahí veo que sigue conectándose y llegando más gente. Y antes de arrancar con el profe Mejía y su charla de esta tarde, quiero compartirles que tengo aquí un invitado muy especial para nosotros. Se encuentra aquí nuestro gerente comercial aquí en Venezuela, Henry Cazañas, a quien le voy a dar aquí un saludo y esperando que estés muy bien. Henry, ¿cómo estás? Rodrigo, muy buenas tardes. Muy bien, excelente. Me siento complacido de nuevamente conversar contigo y bueno, y contento de realizar nuestro segundo webinar. Y por esta fecha, hace un mes, nosotros arrancamos con este ciclo de seminarios en línea y este es nuestro segundo seminario. Y quisiera, en nombre del equipo de Singenta Venezuela, darle la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento y a los otros que van a venir a futuro a conectarse. Es placentero estar acá. Nosotros, como Singenta, seguimos reafirmando nuestro objetivo de apoyar el sector agrícola, de apoyar a todos los agricultores y todos los técnicos que se involucran en el día a día, ¿verdad? En la producción de alimentos en abundancias y siempre en la búsqueda de alimentos sanos. Este webinar lo estamos titulando, como diríamos nosotros en el título, como una mirada, ¿verdad?, a los lepidópteros plagas en los cultivos de maíz y hortaliza.
va un poquito más allá en términos de amplitud de cultivo. Y lo que buscamos acá es ofrecerle, como le estaba diciendo, al sector agrícola, particularmente a los agricultores y a los técnicos, la nueva tecnología, los nuevos avances, ¿verdad? Que en este caso particular lo vamos a escuchar en la voz de una persona de una amplia trayectoria dentro de lo que es la consultoría, como el profesor José Mejía. Entonces, nuevamente, en nombre de Syngenta, le damos la bienvenida a todos. Claramente es un espacio también para que la gente tenga la oportunidad de hacer preguntas y hacer el evento dinámico. Entonces, estamos listos, Rodrigo, para entrar, digamos, a desarrollar en la voz del profesor Mejía este webinar o seminario en línea que lo tenemos titulado Una mirada a los lepidópteros plaga en los cultivos de maíz y hortaliza. Entonces, te dejo la palabra para que tú, por favor, le hagas la antesala al profesor José Mejía. Muchas gracias y muy amable. Bienvenido a todos nuevamente. Gracias. Gracias a ti, Henry, y muchas gracias en serio por este saludo para todos nosotros aquí. Y efectivamente, como decía muy bien Henry, ya está listo el profesor Mejía, ya está listo aquí para arrancar. Antes de darle el saludo al profe Mejía, déjenme contarles un poco que José Ramón Mejía, que es su nombre completo, es ingeniero agrónomo, egresado a la Facultad de Agronomía en la Universidad Central de Venezuela. Él tiene una maestría y doctorado en agronomía, fisiología vegetal y una especialización en protección de cultivos. Con nosotros, con el equipo de Syngenta, lleva trabajando 12 años, colaborando desde Argentina hasta México, por todos los países de la región andina, en Centroamérica. Nos ha acompañado de una manera excepcional, 27 países ya tienen su haber el profe Mejía, en que nos ha compartido su conocimiento y sus buenas prácticas aquí. Así que, profe, sin más preámbulos, por aquí lo saludo y lo presento. ¿Cómo se encuentra, profe? Muy buenas tardes. Es muy placentero poder compartir con ustedes esta actividad. Todo muy bien aquí en Bogotá. Afortunadamente, hoy una tarde un poquito más calientica que las tardes previas, donde estaba haciendo mucho frío. Pero al final, yo, a pesar de que me he acostumbrado al frío de Bogotá, sigo siendo maracayero, soy de Maracay, y el calorcito de Maracay a veces se extraña un poco por aquí en Colombia. No lo dudo, y más en Bogotá. Bueno, sé que para usted siempre es muy especial cuando estamos aquí con nuestros amigos de Venezuela, obviamente. Así que, profe, lo dejo en este espacio para que nos compartan el día de hoy todo lo que usted tiene por compartir, pero sobre todo también esas buenas prácticas y esos buenos consejos, y lo veo al final para que resolvamos algunas inquietudes. De nuevo, mil gracias, profe, por estar aquí, y ya lo dejo aquí a usted. Un placer. Vamos a compartir pantalla. ¿Me confirma, Rodrigo, que todo se vea bien? Sí, señor. Yo te dejo acá. Dame un segundo. Vamos a estar aquí de una vez con tu pantalla. Perfecto, José. Ahí estamos. Perfectamente. Bien, gracias. Vamos a comenzar, y lo voy a hacer con una frase de un famoso general, estratega, filósofo chino llamado Sun Tzu, y él dijo una vez: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y serás invencible en mil batallas. Y eso es lo que pretendemos hacer en el día de hoy. Queremos conocer un poquito a tres lepidópteros plagas en cultivos de maíz y hortalizas, y queremos conocer alternativas que existen para poder controlarlo y podemos salir airoso en la lucha contra los insectos que ocasionan problemas a los cultivos. Y los tres insectos, los tres lepidópteros que quiero enfocar en el día de hoy son la polilla del repollo, Plutela xylostela, el cogollero del maíz, Spodoptera flugiperda, y el perforador de los frutos de tomate, Nela usinodes elegantalis. Y la idea es que los conozcamos para luego entrar ya a buscar la manera de enfrentarlos. ¿Y qué tienen en común estos tres insectos que acabo de mencionar? Tienen muchas cosas en común, pero principalmente es que son lepidópteros. Pertenecen al orden Lepidoptera. Y vamos a conocer un poquito qué es esto de Lepidoptera. Lepidoptera es una palabra compuesta que tiene un prefijo, lepis, y lepis significa escamas, y tiene un sufijo tera, o que proviene de teros, y teros significa alas escamosas, y significa que esas alas presentan una forma, una
forma imbricada, o si ustedes prefieren una forma ondulada. Imagínense que ondulada sería referente a cómo se colocan las tejas en un techo, y esa forma de que se representan las tejas en un techo sería como se observan estas escamas en las alas de estos insectos. Los tres insectos son o pertenecen al reino Animalia. Por lo tanto, perfectamente los vamos a denominar animales, como lo haremos a lo largo de la charla. Son de la clase insecta y pertenecen al filo artrópoda. ¿Por qué son insectos? Porque de acuerdo a cuando Linneo los identificó dentro de este grupo de animales, insecto significa cortados en el medio. Y si ustedes miran a una avispa, pueden ver que tienen la primera parte del cuerpo, cabeza y tórax, y luego la segunda parte, el abdomen, y tienen en el medio como una constricción. Cuando ustedes ven esa constricción que está marcada con el círculo azul, entonces pareciera que tienen el cuerpo cortado en el medio. Y son artrópodos porque presentan las patas articuladas, las patas segmentadas, y por eso viene ese nombre, podapata, artroarticulaciones, las patas divididas o segmentadas y presentan articulaciones. ¿Qué otras características tienen en común los tres insectos que son el centro de atención en la charla de hoy? Presentan un exoesqueleto quitinoso, el cuerpo segmentado en cabeza, tórax y abdomen, son holometábolos, presentan larvas del tipo erusiforme, las pupas son obtectas, se reproducen sexualmente a través de la participación de un macho y una hembra, y debido a que la fase dañina son las larvas, estas larvas presentan mandíbulas, por lo tanto se les conoce como artrópodos mandibulados. Y quiero detenerme unos momentos para que conozcamos esta parte clave del cuerpo de estos insectos. Los insectos presentan un esqueleto externo llamado exoesqueleto. Y ese exoesqueleto externo está formado por tres partes. Presentan una cutícula, luego aparece una epidermis y finalmente la parte más interna, que es la membrana basal. Me interesa mucho que entendamos la cutícula del exoesqueleto de los insectos. Está formada esa cutícula por diferentes componentes, entre ellos un polisacárido de nombre quitina y dos proteínas como son la esclerotina y la artropodina. Dentro de esta cutícula, que es la parte más externa del esqueleto de los insectos, destaco la presencia de quitina. Y este polisacárido de gran peso molecular le confiere esas características al exoesqueleto. La quitina lo que hace es engrosar, endurecer el esqueleto de los insectos, lo hace extremadamente pesado, del tipo liposoluble. Y quiero que tengamos en cuenta estas características de que son de que el esqueleto es liposoluble y es muy grueso, para la hora de que entendamos cómo trabajan los insecticidas a través del efecto de choque o del efecto por contacto. Estamos hablando de insectos holometábolos o de metamorfosis completa. Cumplen el ciclo de huevo, larva, pupa y adulto, y la fase dañina, la que causa problemas a los cultivos, es la fase de larva. La larva de los lepidópteros es del tipo erusiforme. Presentan estas larvas un cuerpo cilíndrico con una cabeza muy visible, muy bien desarrollada, antenas muy cortas, el cuerpo claramente segmentado. Estas larvas presentan el aparato bucal del tipo masticador. Podemos ver que estas larvas erusiformes presentan patas anteriores o propatas, presentan patas torácicas, que son realmente las que le permiten el mayor movimiento, e inclusive puede tener patas al final del abdomen. Y estas larvas erusiformes son características tanto de Plutela como de Spodoptera fujiperda y de Eleusinodes elegantalis. La pupa es del tipo obtecta. ¿Qué significa pupa obtecta? Que tienen los sacos alares completamente pegados al cuerpo, lo cual los diferencia de los coleópteros, que presentan pupas exárates, sacos alares totalmente visibles
en los coleópteros, pero aquí los sacos alares están pegados al cuerpo y se pueden confundir con la parte de la pupa. Los lepidópteros, Plutela, Silostela, Espodóptera frugiperda y Nelosidoides elegantalis, se reproducen sexualmente con la participación de un macho y de una hembra. Sin embargo, aquí es notoria la presencia de lo que se conoce como dimorfismo sexual, diferencias marcadas entre el macho y la hembra. Hay diferencias en cuanto a la coloración de las alas, pero también hay diferencias en el tamaño entre ambos adultos. Las hembras en estos tres grupos de insectos son más grandes que el macho, por eso hablamos de que la hembra tiene una forma diferente al del macho, dimorfismo sexual. Pero el punto crítico en la charla es entender cómo se alimentan estos lepidópteros. Todos los insectos se alimentan obligatoriamente y los insectos se alimentan de diferentes maneras. Tenemos insectos carnívoros que se alimentan de carne, saprófagos de materia orgánica en descomposición, hematófagos, por ejemplo los zancudos, los mosquitos, de sangre, sangre humana preferentemente, aunque también puede ser de sangre de otros animales, fitófagos se alimentan de plantas y los omnívoros que se alimentan tanto de carne como de plantas. En el día de hoy vamos a centrar toda nuestra atención en los insectos fitófagos, los que se alimentan de plantas y representan las plagas de los cultivos. Pero, ¿cómo se alimentan estos insectos fitófagos? Para poder entender la forma como se alimentan, tenemos que comprender inicialmente cómo está estructurado el aparato bucal de los insectos. El aparato bucal de los insectos guarda cierta semejanza con el aparato bucal de los humanos. Nosotros tenemos labios, labio superior, labio inferior, tenemos 32 dientes y tenemos una lengua. Los insectos a su manera tienen labio superior, tienen labio inferior, tienen dientes y tienen lenguas. Vamos a comenzar a explicar cómo está estructurado este aparato bucal de los insectos. Lo primero que tenemos que notar es que los insectos tienen un labio superior, también llamado labro. El labro es un lóbulo membranoso que se mueve para adelante y para atrás y que tiene la función de sujetar y de ayudar a introducir el alimento dentro del tracto digestivo de los insectos. Luego, inmediatamente por debajo del labro, aparecen los dientes, que serían las mandíbulas de los insectos. Los insectos tienen dos mandíbulas y las mandíbulas se encargan de cortar, trozar, triturar el alimento para que ese alimento pueda pasar luego al interior del cuerpo. Inmediatamente aparecen las maxilas. Los insectos tienen dos maxilas que equivaldrían a la lengua en los humanos. Y estas maxilas tienen varias funciones, entre ellas palpar la textura del alimento para poder comprender si ese alimento está en condiciones óptimas para ser ingerido y si está en el estado de madurez suficientemente bueno para poder comerse. Y finalmente aparece la parte inferior, que se llama el labio o el palpo labial, que al igual que el labro, tiene la función de sujetar y de ayudar a introducir el alimento dentro del tracto digestivo. Los insectos lo que hacen es organizar estas cuatro piezas bucales de manera conveniente dentro de los diferentes órdenes, y cuando organizan estas cuatro piezas bucales, aparecen las diferentes formas de alimentarse de los insectos fitófagos. Se considera que, de manera general, los insectos fitófagos se alimentan masticando el alimento, las larvas de Espodóptera frugiperda, Plutela, Silostela y de Nelosidoides elegantalis. También pueden generar minas, galerías o túneles entre el haz y el envés de las hojas. A este grupo de insectos se les conoce como minadores. El más conocido, el más importante, las especies del género Liliomyza. Otros succionan el alimento directamente del tejido vegetal. Están, por ejemplo, la mosca blanca, los áfidos. Y hay otros que se meten dentro del tallo y generan galerías o túneles, pero dentro del tallo, y se consideran taladradores, siendo Diatrea saccharalis
uno de los que tiene mayor importancia económica. Pero cuando vemos las cuatro formas como se alimentan estos fitófagos, podemos resumirlas, podemos comprimirlas. Y al final de cuentas, los insectos fitófagos se alimentan de dos maneras: masticando el alimento y succionando el alimento. Y para poder masticar o poder succionar, estos insectos han adaptado, han evolucionado en su aparato bucal y han desarrollado dos piezas que realmente marcan la capacidad de cada uno de succionar o de cortar el alimento. Cuando hablamos de insectos succionadores o chupadores, ellos han desarrollado una aguja hipodérmica que se llama estilete. Cuando hablamos de masticadores, han perfeccionado y han desarrollado este par de tijeras que se llaman mandíbulas. Así que en los succionadores es notoria la presencia de un estilete, en los masticadores es muy obvia la presencia de un par de mandíbulas muy engrosadas, muy bien desarrolladas. Por esa razón, cuando tenemos que comenzar a agrupar los insectos de acuerdo a la presencia de mandíbulas o la presencia de estilete, ustedes pueden ver que los mandibulados, los que tienen mandíbulas bien desarrolladas, tenemos las larvas de lepidópteros, las larvas y adultos de coleópteros y las larvas de dípteros. Cuando hablamos de estiletes, estamos hablando de los adultos de lepidópteros, de las larvas y adultos de trips, las ninfas y adultos de los hemípteros y los adultos de dípteros. Así que cuando hablamos de lepidópteros, las larvas tienen un aparato bucal mandibulado. Cuando hablamos de los adultos de lepidópteros, tienen el aparato bucal adaptado en forma de estilete para poder succionar. Y vamos a tratar de entender cómo se alimenta un insecto chupador o succionador y cómo se alimenta un masticador. Entendiendo esta diferencia, podemos establecer, digamos, la manera cómo lo vamos a enfrentar una vez que ellos estén causando problemas en el campo. Les presento una hoja, pueden ver la superficie, la cutícula y por debajo de la cutícula las diferentes células que forman el cuerpo de esa hoja. Cuando los insectos fitófagos se alimentan, lo hacen de las células vegetales. Ellos simplemente buscan la atención, centran su atención en estas células, porque en estas células están los azúcares, están los cofactores enzimáticos, los nutrientes que requieren ellos para poder activar su metabolismo. Y literalmente se lo roban de las plantas que estamos cultivando en el campo. Entonces vamos primeramente a ver cómo se alimentan de una hoja los insectos succionadores. Ellos tienen una modificación que se llama estilete. Existen diferentes tipos de estilete. Por ejemplo, los adultos lepidópteros tienen ese estilete en forma de sifón. Los adultos dípteros, las moscas, tienen ese estilete en forma de esponja. Y ya otro grupo de insectos como mosca blanca, áfidos, entre otros, tienen un estilete bien desarrollado tipo aguja hipodérmica. Cuando hablamos de los adultos de lepidópteros, ellos tienen ese estilete en forma de sifón y puede ser el tipo espiritrompa o tipo proboscis. Y lo que ocurre con este aparato bucal es que parte de las maxilas, una parte de las maxilas que se llaman las galias son como unas estructuras en forma de copa, se alargan o se enrollan, formando a la izquierda lo que se considera espiritrompa y a la derecha lo que es una proboscis completamente alargada. Y ellos, este tipo de aparato les permite alimentarse de las flores, de los cultivos que están en el campo o de las plantas que están en el campo. Este tipo de fase de desarrollo de estos lepidópteros no genera mayor problema en el campo. Ahora, cuando hablamos de insectos succionadores que realmente generan problemas, como la mosca blanca o los áfidos, ellos tienen ese estilete en forma de una aguja hipodérmica. Y en la punta de esa aguja hipodérmica tienen un par de puntas que les permite entonces abrir o rasgar el tejido vegetal y poder introducir este estilete dentro del tejido vegetal. Y ese estilete de los succionadores, como lo estoy marcando en este momento, tiene dos canales. Un canal que inyecta y un canal que succiona. ¿Qué inyectan los insectos succionadores por ese canal? Saliva. Esa saliva
tiene enzimas digestivas que les permite degradar el alimento para que sea más palatable cuando ellos lo estén ingiriendo. Y en esa saliva van los virus que ellos les transmiten a las plantas. Por el otro canal, ellos succionan el alimento directamente de las células vegetales, se llama el canal alimenticio, que precisamente les permite obtener los recursos a partir del tejido vegetal. Y cuando estos insectos, estoy poniendo aquí el caso de un homóptero, se pone sobre la hoja de una planta, ellos introducen esa aguja hipodérmica, perforan la cutícula, llevan esa aguja hipodérmica al interior de las células vegetales y se alimentan de las células vegetales, generalmente de las células del parénquima empalizada y de las células del parénquima esponjoso, y donde ellos colocan o introducen ese estilete, esa zona se llama zona de alimentación, y para poder controlarlos de manera por ingestión, cuando yo aplico un producto, un insecticida, y lo quiero controlar por ingestión, el producto tiene que llegar a esa zona para que cuando el insecto se alimente, se lo coma y posteriormente se genere el efecto de control por parte del insecticida. Y aquí tienen algunos daños de los insectos succionadores. Vemos daños de trips, vemos daños, por ejemplo, de algunos homópteros como la sogata en arroz, podemos ver efectos de la mosca blanca, de los chinches baneadores también en el cultivo de arroz, y a la derecha, abajo y a la derecha, tenemos el efecto cuando el insecto introduce virus, ese típico mosaico que es la mezcla entre color amarillo, color blanco y color verde, característico de las virosis en el campo. Pero en el día de hoy queremos enfocarnos y destacar cómo se alimentan las larvas de lepidópteros, los masticadores. Y aquí podemos observar que no existen estiletes por ninguna parte. Aquí lo que existen son un par de tijeras podadoras, por decirlo vulgarmente, que les permite cortar, trozar el alimento. Y cuando tenemos una larva, en este caso una larva de Spodoptera flujiperda, sobre una hoja, ellos lo que hacen es mover esas mandíbulas de lado a lado y le meten tremendo mordisco a la hoja y seccionan todo lo que hay entre la cutícula en la parte superior de la hoja hasta la parte inferior por el envés. Se comen todo lo que hay entre la cara superior y la cara inferior. Y cuando vemos los daños, son totalmente diferentes a los que observamos con los insectos succionadores. Es el típico daño de una larva de Spodoptera flujiperda en el cultivo de maíz. Vean que se come todo lo que hay entre el haz y el envés. Se come desde la cutícula hasta toda clase de células que se encuentra dentro del tejido vegetal. Podemos observar igualmente cómo es el daño de Plutela silostela en el cultivo de repollo, igualmente generando, cortando grandes secciones de hojas desde el haz hasta el envés. Y finalmente, en el caso del perforador de los frutos de tomate, Neleucinodes elegantalis, se especializa en atacar frutos. Sin embargo, a nivel de los frutos, el daño es muy parecido al que causa Spodoptera y Plutela a nivel de las hojas. Ellos rompen completamente la estructura del fruto y se alimentan de la pulpa de dentro de dicho fruto, pero generando la pérdida completa de estas estructuras de la planta. Ahora vamos a tratar de conocer un poquito más a cada una de las tres especies de insectos que queremos desarrollar en el día de hoy. Y empezaremos con el cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda. Lo primero que puedo decir de esta plaga es que es cosmopolita. Es una plaga que está distribuida ampliamente alrededor del mundo en las principales zonas productoras de maíz. En alguna oportunidad un productor me dijo que cultivo de maíz sin Spodoptera frugiperda no es cultivo de maíz. Es un insecto polífago, se alimenta de diferentes especies de plantas. Su principal foco de atención es el cultivo de maíz, pero también es plaga de importancia económica en el cultivo de arroz y en cultivos como el algodón. Pertenece a la familia Noctuidae, ya que tanto las larvas como los adultos, especialmente los adultos, tienen actividad nocturna. Se les considera insectos crepusculares. Su ciclo de vida es holometábolo, cumple la fase de huevo, larva, pupa y adulto. La fase dañina son las de larva. Ellos cumplen 6 estadios larvales y la duración del ciclo
está alrededor entre 24 a 40 días, dependiendo de la temperatura. Cuando las temperaturas son óptimas, temperaturas ya cálidas, el ciclo puede durar alrededor de 21 o 24 días. Cuando las temperaturas son más bajas de lo normal, el ciclo se extiende hasta unos 40 días aproximadamente. Lo primero que el ciclo comienza con los huevos. Los huevos los coloca por el envés de la hoja y los protege colocando unas escamas que inicialmente son blanquecinas, y esto protege a los huevos de las condiciones ambientales, los protege del ataque de depredadores y al final también los puede proteger contra el efecto de los insecticidas. La masa de huevos colocadas en las hojas están alrededor de 30 a 150 y estos huevos cambian de coloración a medida que están madurando. La fase de huevo dura aproximadamente 2 a 4 días. Al inicio, cuando los huevos son inmaduros, tienen color blanquecino. A medida que van madurando y están cerca de eclosionar, los huevos cambian a un color un poco más oscuro, un poco más rojizo. De los huevos sale la fase dañina, que es la de larva. Las larvas también tienen un poco variante de la parte del color. El color de una larva de Spodoptera frugiperda puede ir de verde claro hasta el oscuro. Eso va a depender de la zona donde estén atacando y del tipo de alimento que estén consumiendo. La larva tiene características que les permite uno reconocerla fácilmente. La guía invertida que tienen en la cabeza, y al igual que la presencia de dos bandas longitudinales que van desde la cabeza hasta la parte final del abdomen. Esta Spodoptera frugiperda, o los individuos de Spodoptera frugiperda, se caracterizan porque son caníbales. Las larvas se comen unas con otras y al final prevalece en el campo la larva que tenga la mayor fortaleza o la que tenga el mayor vigor. Presenta 6 estadios larvales que tienen una duración de 11 a 14 días en promedio, y es muy importante entender que mientras más pequeña es la larva, los ístares L1 y L2 son mucho más voraces y representan un mayor riesgo para el cultivo. A medida que las larvas van creciendo, se van desarrollando, se hace menos voraz, menos agresiva, y ya cuando llegamos a los dos últimos estadios larvales, L5 y L6, prácticamente se dedican a estar en el cogollo de la planta de maíz, esperando sobre todo pasar a la siguiente fase, que es la fase de pupa. ¿Cuáles son los daños que ocasiona Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz? El insecto ataca de diferentes maneras. Puede atacar como cortador, como barredor, como cogollero e inclusive como mazorquero. Y el primer daño que ocasiona es como cortador. Ataca temprano, cuando las plántulas se están estableciendo en el campo. Esos ataques suelen presentarse al final de la tarde o a principios de la noche. Ellos lo que hacen es, en la fase de larva, con las mandíbulas, cortan a las plantas a ras de tallo y la planta queda totalmente perdida. Estos ataques son focalizados, tampoco no se manifiestan sino durante los primeros 15 días, y es un daño ocasional y que la importancia económica va a depender del nivel poblacional. Pero destaco que estos ataques generalmente comienzan por los bordes del campo y se presentan de manera sectorizada o focalizada. Ya cuando comienza a atacar el follaje, las hojas de la planta, aparece este daño que se llama esqueletonización, y lo realizan las dos primeras fases larvales, larvas L1 y larvas L2, y lo que hacen es generar un raspado que generalmente ocurre a nivel del mesófilo, y se presentan estas áreas transparentes o cristalinas que nos está indicando de que hay presencia del insecto. Si bien es cierto que este daño no representa mayor importancia económica o que pueda afectar de manera significativa la tasa fotosintética de una planta de maíz, es el momento clave para realizar los controles con los insecticidas, sobre todo dirigir esas aplicaciones hacia las dos primeras fases larvales. Cuando el insecto ataca, digamos, en un gran número de individuos, pueden ocasionar este daño que se conoce como el efecto barredor. Masas de insectos o de larvas de Spodoptera frugiperda arrasando con la lámina foliar.
si bien es cierto que este daño no se presenta siempre, generaría una importante merma en la tasa fotosintética de las plantas de maíz. Este tipo de daño se presenta cuando hay muy buenas lluvias en el campo y muchas veces son masas de insectos que están atacando y no se conocen las razones por las cuales este gran número de individuos productores de frutos y perda pueden atacar a los cultivos de esta manera. No es todos los años, pero sí cada 4 o 5 años se pueden presentar estos problemas y no se conocen los factores que generan este aumento en la cantidad de individuos que generan el daño como barredor. Uno de los daños más conocidos es cuando está atacando el cogollo de la planta, y ahí viene el nombre de cogollero. Lo realizan larvas de L3 en adelante, especialmente larvas L3 a L4, dejan de atacar la lámina de la hoja y se van al cogollo, donde comienzan a ocasionar estos destrozos en los tejidos que forman esa parte de la planta. Esto ocurre muchas veces cuando se mete un periodo seco dentro del periodo lluvioso. Y esto puede ocasionar problemas luego a la hora de que la planta pueda emitir la panícula, porque si el daño es muy cuantioso a nivel del cogollo, puede afectar la panoja que se pueda estar formando en ese momento. Y finalmente, cuando los controles iniciales son deficientes, Spodoptera frugiperda se comporta como mazorquero, puede atacar la mazorca, y cuando esto se presenta, es muy, pero muy difícil controlarlo. Repito, este daño se presenta, o esta forma de atacar se presenta, cuando los controles iniciales han sido muy deficientes. El segundo insecto que queremos enfocar es la polilla del repollo, Plutela filostela, de la familia Plutelidae, igualmente del orden Lepidoptera. Un verdadero dolor de cabeza, especialmente para los productores de repollo en Venezuela y en los diferentes países donde se cultiva esta crucífera. Al igual que Spodoptera frugiperda, Plutela filostela está distribuido en las principales áreas de producción de crucíferas en el mundo. Es un insecto polífago especializado en consumir tejido vegetal de plantas crucíferas. Es holometablo, igualmente presenta larvas erucifermes de pupa abtecta, presenta dimorfismo sexual, y a pesar de que el insecto puede atacar en época de lluvia, altas precipitaciones ocasionan una alta mortalidad de larvas. Y muy importante para los productores de repollo, este insecto se caracteriza por presentar en los diferentes países razas resistentes a diversos grupos de insecticidas que ocasionan verdaderos dolores de cabeza a los productores. Ustedes pueden ver aquí el ciclo de desarrollo. El ciclo de vida de Plutela filostela está alrededor de 4 a 8 semanas y en el año pueden generar de 8 a 10 generaciones. La fase dañina, al igual que Spodoptera frugiperda, es la fase de larva. Los huevos los coloca por el envés de la hoja, y fíjense que tanto Spodoptera frugiperda como Plutela filostela colocan los huevos por el envés. Están buscando protección contra condiciones ambientales adversas, contra depredadores, e inclusive aunque ellos no lo pretendan de esa manera, también los protege esa colocación de los huevos por el envés del efecto de insecticidas. Y estos huevos presentan una coloración amarilla, tiene una duración de 3 a 6 días aproximadamente, y de ahí sale la fase dañina, que es la de larva. Plutela filostela presenta 4 estadios larvales que tienen una duración promedio de los, no cada uno, sino los 4 en total, de 10 a 17 días, y son las que ocasionan los verdaderos problemas a los cultivos de crucíferas. Luego aparece la pupa inicialmente se rodea de estos hilos sedosos, de ahí viene el nombre de Plutela. La palabra Plutela hace alusión a la característica que tienen estas pupas de entrelazar estos hilos sedosos que les sirve inicialmente de protección, y luego ya aparece la otra parte de la pupa tipo octecta, con los sacos alares pegados al cuerpo, y esta fase de pupa bastante larga para ser un lepidóptero dura aproximadamente de 14 a 18 días, y de la pupa sale ya el adulto con sus antenas filiformes totalmente visibles. También presenta en el dorso 3 rombos a diamantes, por eso es que en algunos países a esta plaga se le conoce
como la polilla dorso de diamante. Y de ahí viene también el nombre de silostela. Silostela, silo significa madera y tela entrelazar. Según los taxónomos, entrelazan los tres rombos o diamantes y tiene forma o un color tipo ceniza o tipo madera. Por eso que viene el epíteto específico silostela. Pero algo para destacar en Plutela silostela. Como todos los organismos vivos, tiene genes. Todos los organismos vivos tenemos genes. Y Plutela silostela tiene aproximadamente 18.852 genes. De esos 18.852 genes, 18.071 son codificantes de proteínas. En otras palabras, esos genes, 18.071, se convierten en enzimas. Pero me interesa mucho de que, como todos los organismos vivos, Plutela silostela comparte genes comunes con otras especies de lepidópteros. Es completamente normal. Y es también completamente normal que Plutela silostela tenga genes propios de la especie. Este insecto tiene 1.415 genes que son propios de la especie Plutela silostela. Pero esos genes que son propios, algunos de ellos, y lo estoy marcando en este momento, determinan una enorme capacidad adaptativa de la polilla del repollo en el campo. Esos genes que son propios de la especie les permiten a algunos procesar la información ambiental. Y esto les permite adaptarse a condiciones adversas en el campo que otras especies de lepidópteros no pudieran realizar con el mismo éxito. También algunos genes propios de la especie les permiten que tenga una completa adaptación a crucíferas y que cualquier cultivo de crucífera sea altamente compatible con sus hábitos alimenticios. Si yo me voy a Podocteros fujiperda, indudablemente prefiero un cultivo de maíz que un cultivo de algodón, pero Plutela silostela, gracias a ciertos genes propios, se puede adaptar con gran facilidad a cualquier cultivo de crucífera y comérselo sin ningún tipo de inconveniente. Pero más importante desde el punto de vista de control, ciertos genes les permiten producir toxinas y ciertos xenobióticos, ciertos compuestos químicos que degradan a los insecticidas, minimizando grandemente la capacidad del control de estos insecticidas sobre esta plaga. Por eso es que es una de las razones por las cuales ellos suelen desarrollar fácilmente resistencia a los diferentes grupos de insecticidas, ya que gracias a estos compuestos químicos, xenobióticos producidos dentro de su cuerpo, pueden romper la estructura tridimensional de los ingredientes activos de los insecticidas y estos no van a generar mayor control sobre ellos. Y el último insecto en el día de hoy es el perforador del fruto del tomate, Neulucinoides elegantales, un típico miembro de la familia Pyralidae, igualmente como todos los anteriores animales, insectos, artrópodos y lepidópteros. Y este insecto tiene características muy similares a las que ya mencioné para Espodóptera fujiperda y Plutela silostela, exactamente características idénticas. Tiene un ciclo de vida holometábolo, siendo la fase dañina la de larva. Este insecto presenta 5 fases larvales, todas realmente problemáticas a nivel del cultivo de tomate. Y aquí ustedes ven la secuencia de daño que ocasionan las larvas, generando en el cultivo de tomate. También puede atacar aquí en Colombia, también es plaga importante en el cultivo de lulo, pero en tomate en Venezuela genera la pérdida completa del fruto. Y es muy importante entender dónde se encuentra el insecto para saber si vale la pena utilizar o no insecticidas para su control. ¿Por qué? Porque la clave es controlarlo antes de que se meta dentro del fruto. Una vez que el insecto se mete dentro del fruto, la única posibilidad para minimizar sus poblaciones es eliminar esos frutos dañados. Así que claramente cuando hablamos de Neulucinoides elegantalis, la recolección y eliminación de frutos es una práctica importantísima. El control químico tiene que ser realizado antes de que la larva penetre dentro del fruto, porque una vez que la larva está dentro del fruto ocasionando estos daños, no vale la pena en lo absoluto realizar aplicaciones de insecticidas, porque el insecticida no va a generar, no tiene la capacidad de penetrar esa epidermis del fruto, llegarle al interior para matar a esta larva. Así que todo tiene que ser realizado químicamente
antes de que la larva se meta. Vimos entonces características generales de Plutela, Silostela, de Pseudoptera fugiperda y de Neonucinodes elegantalis. Ahora vamos a controlarlos. ¿Y qué mejor forma de enfrentarlos que integrando todas las medidas que existen en el campo? La integración de métodos nos da la mejor herramienta para enfrentar los tres tipos de lepidóptero que estamos enfocando. Sin embargo, a pesar de que todos los métodos aportan beneficios, tienen ventajas y son muy útiles, hoy nos vamos a dedicar a entender el control químico a través del uso de insecticidas. Palabra compuesta, sida matar, insecti, insecto cortado en el medio. Moléculas que se utilizan para el control de los insectos. Y para comenzar a entender un insecticida, lo primero es comprender la formulación. Todos los productos vienen formulados. Formulaciones sólidas, formulaciones líquidas, formulaciones intermedias. Pero lo importante, independientemente del tipo de formulación, es lo que hay dentro de cada uno de los envases. Y dentro de cada envase, usted consigue dos grandes componentes. La parte aditiva, ingredientes aditivos conocidos anteriormente como inertes, y el ingrediente activo o ingredientes activos, si hay más de uno, que son los que generan el control de la plaga. Los aditivos son elementos accesorios. Los aditivos son los que penetran dentro del cuerpo de la plaga y generan la alteración del metabolismo para ocasionar la eliminación de los mismos. Así que hoy nos vamos a orientar, nos vamos a meter dentro del concepto ingrediente activo. Moléculas especialmente diseñadas para alterar el metabolismo de las plagas, en este caso de los insectos. ¿Y quiénes son ingredientes activos? Estos nombres raros que cuesta pronunciar, cuesta memorizar, pero son los que generan el control de estos insectos. Productos como emamectina, lufenurón, landacialotrina, tres moléculas que se encuentran en Venezuela y que están enfocadas hacia el control de larvas de lepidópteros. Pero antes de entrar en materia con los ingredientes activos, tengo que destacar que todos los ingredientes activos de todos los plaguicidas son tridimensionales. Todos los activos presentan un alto, presentan un largo, presentan un ancho. Y siempre, para tratar de que entendamos esta parte, imagínense que estamos en un cine, vamos a ver una película 3D, y para ver la película 3D nos ponemos unos lentes especiales que nos permiten visualizar imágenes espectaculares en la pantalla de ese cine. Así se verían estos activos tridimensionales si los observáramos con los lentes que usáramos en el cine. Pero más importante todavía es que esta forma tridimensional tiene que conservarse durante toda la vida útil del plaguicida. El activo tiene que ser tridimensional mientras esté en el envase, cuando se está manipulando en el campo para su aplicación y después de la aplicación. Si por efecto de la luz solar o por efecto del pH del agua se rompe la estructura tridimensional de estos activos, el producto deja de controlar a la plaga. Por esa razón, ciertos productos que tienen problemas de fotodegradación, tenemos que minimizar este problemita. Por ejemplo, los piretroides, las avermectinas tienen graves problemas con la luz solar y hay que minimizar ese problema. Y también todos los productos tienen que ser manejados a pH convenientes, porque bajos pH o altos pH pueden romper la estructura tridimensional de estos ingredientes activos y dejar de controlar. Por eso es que manejamos el pH en el campo, pero no de la manera como lo estamos haciendo, sino que cada producto tiene su forma correcta de ser manejado de acuerdo al pH del agua. Pero ¿cómo funcionan los insecticidas independientemente del grupo químico al cual pertenezcan? Todo insecticida tiene que generar dos respuestas en el campo: eficacia en el control de las plagas y la selectividad a los cultivos. Cuando hablamos de insecticidas, por ejemplo, en el cultivo de maíz, en el cultivo de tomate, esa selectividad está casi que garantizada, casi que garantizada. Quizás algunos productos como los órganos fosforados pudieran depararnos algunos inconvenientes en cuanto
a la selectividad del cultivo, pero la gran mayoría son muy selectivos porque no fueron hechos para dañar plantas, fueron hechos para afectar a los insectos. En el día de hoy, basados en que hay una muy buena selectividad de estos activos a los cultivos, nos vamos a, vamos a mirar en detalle esta palabra llamada eficacia, la capacidad que tiene un activo de alterar el metabolismo de un insecto. Y para entender la eficacia, tenemos que entender dos conceptos, que en Venezuela no tenemos ningún problema para su entendimiento. El modo de acción, lo que los norteamericanos llaman application timing, y el mecanismo de acción, lo que los americanos llaman mode of action. Para poder entender mejor ambos conceptos, vean la imagen al lado de cada uno. Noten que al lado del modo de acción está un equipo de aspersión realizando la aplicación de un producto en el campo, y al lado del mecanismo de acción aparece la célula de un insecto, y entonces cada imagen nos dice qué esperar de cada uno de los conceptos. El modo de acción está relacionado con todo lo que sucede alrededor de la aplicación, y el mecanismo de acción, la capacidad que tiene un activo de un insecticida de meterse dentro del cuerpo del insecto, invadir las células, porque los insectos están formados por células, y dentro de esa célula bloquear un proceso fisiológico, y a través del bloqueo de un proceso fisiológico va a sobrevenir la muerte de dicho insecto. Vamos a ver ambos conceptos, sobre todo vamos a destacar el modo de acción de los insecticidas. ¿Y cuál es el objetivo del modo de acción? El producto es aplicado en el campo, se aplica sobre el cultivo, estamos hablando de la aplicación al follaje, pero es que el objetivo del producto no es la planta. Los insecticidas no eliminan plantas, como es el caso de los herbicidas. El objetivo del ingrediente activo de un insecticida es el cuerpo del insecto. Por lo tanto, ese producto que está saliendo por una boquilla tiene que salir de esa boquilla y meterse dentro del cuerpo del insecto para invadir las células que lo componen y bloquear un proceso fisiológico dentro de esas células. Todo lo que sucede desde que el producto se aplica hasta que penetra dentro del cuerpo se refiere al modo de acción del insecticida. Y de acuerdo al modo de acción de los insecticidas, existe esta clasificación que estoy seguro que todos lo han escuchado. Sin embargo, no todos los productos trabajan de esta manera. De hecho, no existe ningún producto en la tierra que pueda ofrecer las 5 formas de controlar a los insectos. Se habla mucho del efecto vicida o bilarvicida. Yo particularmente no creo mucho en esto, porque los insectos no son tontos. Ustedes vieron que en el caso de Spodoptera frugiperda y Crotalus cirrostella, colocan los huevos por el embés. Y las aplicaciones en el campo no son precisamente de la mejor calidad posible y no están cubriendo el embés. Por lo tanto, no le está llegando a esos huevos y ese efecto vicida se vuelve más que todo puro humo. Igualmente ocurre con el efecto fumigante. El efecto fumigante está restringido a ciertos productos del grupo de los órganos fosforados. Clorpirifos, profenofos, triazofos, tienen la capacidad, diacinón, de pasar de la fase líquida a la fase gaseosa y generar este efecto fumigante o vaporizante. El efecto repelente está de la mano de los piretroides, y no de todos los piretroides, unos tienen más efecto repelente que otros, un efecto que permite alejar a los adultos de la zona de oviposición, pero no todos los piretroides tienen este efecto repelente por igual y solamente funciona contra los adultos, no tiene nada que ver contra la fase dañina que es la larva en el caso de los lepidópteros. Así que nos quedan dos formas a través de las cuales los productos generan su modo de acción: el efecto de contacto, de choque, y el efecto de ingestión. Así que vamos a desarrollarlos. Para poder entender el efecto de choque, de contacto y el de ingestión de un producto, tenemos que analizar dos variables: la solubilidad del ingrediente activo del insecticida, que tiene que ver directamente con el efecto de contacto y con el efecto de ingestión, y la zona de alimentación del insecto que vimos hace rato, y se acuerdan cómo se alimentaban los succionadores y cómo se alimentaban los lepidópteros. Pues esa zona de alimentación es clave para entender el efecto de ingestión por parte de los insecticidas. Vamos a comenzar a analizar el efecto de contacto, de choque
también conocido en el ambiente de la agricultura como knockdown. Es la rápida eliminación del insecto. El producto se aplica en el campo, cae directamente sobre el cuerpo del insecto y tiene que penetrar al interior de ese cuerpo. No basta con que caiga sobre el exoesqueleto. Tiene que meterse dentro del cuerpo e invadir las células, tanto musculares como células nerviosas que forman ese cuerpo del insecto. Así que el producto tiene que atravesar el exoesqueleto para generar el efecto de choque o de contacto. Por eso es que es tan importante entender el exoesqueleto, que yo les había comentado que está formado por un polisacárido llamado quitina, que le da alta liposolubilidad. Por lo tanto, para que un producto insecticida tenga un notorio efecto de choque, tiene que atravesar el exoesqueleto. Y para poder atravesarlo, tenemos que entender esta variable de todos los ingredientes activos de los plaguicidas que se llama la solubilidad. Todos los ingredientes activos tienen una solubilidad, o si prefieren, la afinidad que tiene el activo de ese producto por uno de dos solventes, el agua o el aceite. Hay productos que tienen una mayor afinidad por el agua, hay otros activos que tienen mayor afinidad por el aceite. Los productos, los activos que pueden formar mezclas homogéneas con el agua se llaman hidrosolubles. Los activos que pueden formar mezclas homogéneas con el aceite se llaman liposolubles. La gran mayoría de los insecticidas son liposolubles. Una minoría son hidrosolubles. Y cuando los productos son hidrosolubles, son de menor tamaño. Cuando los productos son liposolubles, son de mayor tamaño. Y eso marca el comportamiento de cada clase de insecticidas en el campo. De acuerdo a la solubilidad, entonces existen activos hidrosolubles y activos liposolubles. Los hidrosolubles forman mezclas homogéneas con el agua, los liposolubles forman mezclas homogéneas con el aceite. Y para que podamos entender el efecto qué impacto tiene la solubilidad del activo sobre el efecto de choque, les traigo esta comparación de dos productos totalmente diferentes. Les estoy presentando un cuadro con tres columnas. En la columna de la izquierda está el ingrediente activo. En la columna del medio, su solubilidad en agua expresada en partes por millón. Y a la derecha, la solubilidad en aceites. SONP significa aceites, solventes orgánicos no polares, solubilidad expresada en partes por millón. Pueden ver que en la columna del medio está la solubilidad en agua, tanto de la andacielotrina como tiametoxam. Y en la columna de la derecha, la solubilidad en aceite. Claramente son productos totalmente diferentes. Mientras más alto el valor que estoy presentando, más afinidad por ese solvente. Tiametoxam tiene una afinidad por el agua de 4100, lo cual es buenísima para los insecticidas. Mientras que la andacielotrina tiene una afinidad por el aceite de 500.000 partes por millón. Esto nos permite concluir sin ninguna duda que la andacielotrina es una molécula liposoluble y tiametoxam es un producto hidrosoluble. Y eso marca la capacidad de tener o no efecto de choque sobre los insectos. ¿Por qué? Porque mientras más liposoluble sea el ingrediente activo de un insecticida, mayor capacidad tiene de atravesar el exoesqueleto liposoluble. Por esa razón, el producto landacielotrina, que está marcado con el color amarillo, tiene una gran facilidad de atravesar el exoesqueleto, mientras que tiametoxam no tiene esa capacidad. La andacielotrina, como buen piretroide, se caracteriza por tener un rápido efecto de choque, eliminando rápidamente a los insectos. Tiametoxam no tiene esa capacidad. Tiametoxam no se caracteriza por tener efecto de choque. Eso no lo es lo que hace bueno a tiametoxam. Tiametoxam se caracteriza por tener un gran efecto de ingestión, pero no tiene mayor efecto de choque porque es un producto mayormente hidrosoluble. Ahora, lo que da días de control no es el efecto de choque. El choque lo que permite es rápidamente eliminar el insecto y quitarle por un poquito tiempo el fastidio de una planta de tener que lidiar con estos insectos. Lo que da días de control es el efecto de ingestión. Y aquí tenemos que volver otra vez a recordarles la forma como se alimentan los insectos.
Yo les había comentado que los insectos se alimentan succionando o masticando. Por esa razón, existen productos que se especializan para eliminar a los insectos succionadores por ingestión y productos que se especializan por eliminar a los insectos masticadores por ingestión. Y aquí les presento este cuadro que tiene dos colores. Los productos de color verde se especializan en el control de larvas de lepidópteros por ingestión. Los productos de color violeta se especializan en eliminar por ingestión a los insectos succionadores. El cuadro tiene cuatro columnas, tres de las columnas ya son conocidas, la que es nueva es la columna de la derecha, donde está el peso molecular, el tamaño del producto, expresado en gramos mol. Ustedes pueden ver que en la primera columna están los activos, hay productos de verde, productos de violeta, y cada uno tiene su promedio. En la segunda columna, la solubilidad en agua, y miren ustedes lo que promedian los productos para el control de larvas de lepidópteros. 6,25 partes por millón en agua. Nada, son productos muy poco hidrosolubles. Mientras que los productos para el control por ingestión de insectos succionadores tienen una afinidad por el agua de 91.300. Son productos que tienen un mayor carácter hidrosoluble. Vean la tercera columna, la solubilidad en aceite. Vean la solubilidad en aceite de los productos para el control de larvas de lepidópteros. 357.753 partes por millón. Valor altísimo, alta solubilidad en aceites. Mientras que vean el valor de los productos especializados para el control de succionadores. 35.000. Significa que los productos de color verde, al ser más liposolubles, se especializan mejor en larvas de lepidóptero. Los productos que son más hidrosolubles se especializan mucho más en insectos succionadores. Y la afinidad por el agua, por el aceite, determina su tamaño. Los productos liposolubles, que tienen un peso promedio de 582,57 gramos mol, para que me entiendan, parecerían luchadores de sumo. Esos luchadores de sumo japoneses, mientras que los productos para el control de succionadores promedian 204,57. Eso equivaldría en una persona a personas con un peso de 85 a 90 kilos aproximadamente. Así que mientras más liposoluble, más grande la molécula, mientras más hidrosoluble, más pequeña la molécula. Y esto lo podemos ver en estos dos gráficos. En el gráfico a la izquierda, ustedes pueden ver la solubilidad en agua de productos para el control de insectos succionadores y para el control de masticadores, larvas de lepidóptero, y a la derecha su peso molecular. Vean el cuadro, la figura de la izquierda, estoy marcando los succionadores, vean que hay dos columnas, una columna azul que representa la solubilidad en agua y una columna en amarillo la solubilidad en aceite. Los productos para el control de succionadores tienen más afinidad por el agua y que su afinidad por el aceite, mientras que los productos para el control de larvas de lepidópteros tienen muy baja afinidad por el agua y tienen una enorme afinidad por el aceite. Mientras más hidrosoluble, mejor controlan por ingestión insectos succionadores, mientras más liposolubles, controlan por ingestión larvas de lepidópteros. Así que para el control de larvas de lepidópteros se utilizan productos de alto peso molecular liposolubles. Ustedes pueden ver el peso molecular de los productos para el control por ingestión de succionadores, y ahora estoy marcando productos para el control por ingestión de larvas de lepidópteros. Para el control de lepidópteros, productos liposolubles, productos de alto peso molecular. Eso es que algo como si fueran los productos para succionadores, moléculas dedicadas a la velocidad, mientras que los productos para el control de larvas de lepidópteros son moléculas más grandes, equivaldrían a camiones 350, inclusive puede ser gandolas, que se especializan en transportar carga. Cada uno tiene su función, uno se especializa en succionadores, los productos más grandes para el control de larvas de lepidópteros. Y eso determina el movimiento de la planta. Porque mientras más pequeñita la molécula, más dinámica, más movimiento. Mientras más grandota la molécula, tiene menos dinámica, menos movimiento. Así que los productos para el control de larvas de lepidópteros no venden sistemia y venden una corta translaminaridad. Por esa razón, yo no me voy a dedicar a hablarles de sistemia de los productos para el control de larvas de lepidópteros, porque no se mueven, porque son muy grandes. Sí tienen una corta translaminaridad, y es lo que yo quiero destacar ahora. Cuando hablamos de translaminaridad, es el desplazamiento de un producto a través de los espacios intercelulares. Ustedes ven ahí el corte transversal de una hoja, pueden ver el haz
pueden ver el embés, y entre el haz y el embés, las diferentes células que forman el tejido vegetal. Cuando ustedes escuchan la palabra translaminar, es el desplazamiento del ingrediente activo a través de los espacios intercelulares. Ese desplazamiento puede ser de arriba abajo por difusión, lateralmente por difusión, y de abajo hacia arriba por capilaridad. Y la translaminaridad de un producto depende de su tamaño, de su peso molecular y de la solubilidad. Ustedes pueden ver estos dos, esta comparación. A la izquierda tienen los productos para el control de succionadores por ingestión, y a la derecha los productos para el control de larvas de lepidópteros por ingestión. Noten que los productos para succionadores tienen un peso molecular más bajo que en el caso de masticadores, y tienen más solubilidad en agua que los productos para el control de masticadores. Por lo tanto, ¿cuáles son más translaminares? Los productos de la izquierda. Los productos de la derecha son de muy corta translaminaridad. Estos productos para el control de larvas de lepidópteros no venden dinámica, no venden movimiento. Ellos lo que venden es colocación. Vean el tejido vegetal, vean células vegetales, dejan separaciones, espacios intercelulares, y cuando hablamos de translaminaridad, es el desplazamiento a través de los espacios intercelulares. Mientras más chiquita la molécula, más profundiza dentro del tejido vegetal, mientras más grandota la molécula, no se caracteriza por profundizar mucho dentro del tejido vegetal. Por esa razón, les recuerdo las zonas de alimentación de los insectos. ¿Se acuerdan de la zona de alimentación de los succionadores? Ellos tienen un pico llamado estilete, introducen el pico dentro del tejido vegetal y ahí tienen que ir los productos para su control, porque ellos se alimentan del corazón de la hoja y se requieren moléculas más dinámicas, más pequeñas, más hidrosolubles, como es el caso de tiametoxan, que es el ingrediente activo de Actara. Por eso que Syngenta vende Actara para el control de succionadores, por la zona de alimentación de estos animales y por la estratégica ubicación del activo, que es pequeño, molécula más hidrosoluble, que se ubica en dicha zona de alimentación. Pero cuando hablamos de larvas de lepidópteros, ya no estamos trabajando con estas moléculas más pequeñas. Trabajamos con gigantones, trabajamos con luchadores de zumo, moléculas gigantescas que se ubican en la cutícula de la hoja, y cuando viene el insecto y le mete el mordisco, se come la cutícula, se come el tejido vegetal, y estos productos que están atrapados en la cutícula por su alto tamaño pasan al tracto digestivo y sobreviene la muerte por ingestión. Aquí hago una recomendación, señores. Estos gigantones, déjelos tranquilos en la cutícula. Hay una mala costumbre de comenzar a meter aceites penetrantes y no sé cuántas cosas venden para que estos productos penetren. Déjelos tranquilos en la cutícula, que esa es su zona de trabajar. En la cutícula están ubicados para que el insecto se los coma. En la cutícula están a salvo de la lluvia. Y si usted utiliza un penetrante para ayudarlos a penetrar dentro del tejido vegetal, los está perdiendo. Imagínense estos gigantones en una hoja de maíz, una planta con ese metabolismo tan activo como el maíz. Mire, en 2 días elimina estos productos de dentro de su tejido y los pierden. Déjenlos tranquilitos en la cutícula, porque ahí están a salvo totalmente del metabolismo que pudiera generar una planta de maíz. Y cuando me refiero a metabolismo, es la capacidad que tiene una planta de degradar a estos productos e inutilizarlos. En la cutícula están felices, y no haga caso a esos comentarios que son absurdos de meter estos productos obligatoriamente. Ahora, falta algo. Ya vimos que el insecto se los come porque están en la cutícula de la hoja esperando el mordisco. Pero ¿cómo se mueren? Hemos visto el modo de acción que lleva el producto desde la boquilla hasta el cuerpo. Pero ¿qué pasa dentro del cuerpo para que ese insecto se muera? Todos los insecticidas, y estoy hablando del ingrediente activo, generan y bloquean el metabolismo de los insectos. Los insectos son organismos vivos, y todos los organismos vivos tenemos un metabolismo. ¿Y qué es metabolismo? Es todo lo que ocurre en el cuerpo de un organismo vivo. Los humanos tenemos un cuerpo, las plantas tienen un cuerpo, los insectos tienen un cuerpo, y dentro de cada cuerpo ocurren una serie de procesos. Y la idea de esos procesos es convertir la comida que consumimos en energía. Y al convertir la comida en energía, entonces podemos cumplir con todo lo que hacemos en un día cualquiera.
dentro de nuestras vidas. El cuerpo de un organismo vivo es una máquina procesadora. Comemos todos los organismos vivos para obtener comida y luego digerimos esa comida y la convertimos en energía ATP. Eso se llama metabolismo. Los insectos tienen un metabolismo y cuando el producto se mete, el insecticida se mete dentro del cuerpo e invade las células, lo que busca es alterar, bloquear ese metabolismo para que el insecto no genere energía y por lo tanto no pueda cumplir con las diferentes etapas de desarrollo que debería realizar en el campo. Todos comemos, señores, todos comemos. ¿Y para qué comemos? Para convertir esa comida en energía. Y comemos los humanos, comen las vacas, comen los hongos cuando atacan a las plantas, fertilizamos a las plantas, le estamos entregando comida, y cuando los insectos succionan o mastican, obtienen de la planta los recursos, azúcares, cofactores enzimáticos, nutrientes, aminoácidos, para ellos activar su metabolismo. Cada vez que las plagas atacan a las plantas, le roban a las plantas los recursos que la planta necesita para activar su metabolismo. Por esa razón, mientras más temprano controlemos a las plagas, la planta va a disponer de esos recursos para activar su metabolismo. Así que el objetivo del metabolismo es producir energía para que los organismos puedan funcionar y cumplir con todas las cosas. Por eso, a la hora de hablar de estas plagas, Spodoptera, Plutela y Melusinodes, ¿cuándo debemos controlar? Cuando las larvas parecen ya serpientes que han generado destrozos en el cultivo, o cuando las larvas se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo y todavía el daño es incipiente y la planta conserva los recursos para activar su metabolismo. Por supuesto que abajo, y cuando usted controla temprano, la concentración de hormonas de una planta está favoreciendo a la presencia de auxinas y la planta se dedica a crecer y a producir. Cuando usted controla tardíamente estas plagas y causan destrozos en el tejido vegetal, la planta cambia su concentración de hormonas, disminuye la producción de auxinas, dispara la producción de etileno, y el etileno es la hormona dentro de las plantas que estimula la activación de los mecanismos de defensa. Recomendación: controle las larvas del Lepidóptero lo más temprano posible, porque ahí está la clave, no solamente para generar el mejor control, sino minimizar el daño que le ocasionan a las plantas. Todos los productos trabajan bloqueando el metabolismo del insecto. Por ejemplo, el Lufenuron Match es un clásico inhibidor de quitina. Bloquea la quitina, ¿se acuerdan de la quitina, que es el componente clave del exoesqueleto? Al bloquear la quitina, entonces el insecto no forma el exoesqueleto, queda completamente desnudo, por decirlo vulgarmente, y al quedar desnudo, estoy marcando aquí, vean que el exoesqueleto no termina de formarse, la plaga queda totalmente expuesta a las condiciones ambientales y normalmente muere por deshidratación, porque una de las funciones del exoesqueleto es minimizar la deshidratación del insecto. Ahora, hay otros productos que trabajan sobre el sistema nervioso. Los piretroides, las abermectinas, los neonicotinoides trabajan alterando la transmisión del impulso nervioso. ¿Cómo se transmite el impulso nervioso? A través de células especializadas llamadas neuronas. Ustedes pueden ver neuronas, vean la dendrita, luego aparece esa parte marrón que es el axón, y luego al final del axón está la parte terminal. Y las células nerviosas se unen unas con otras. Y a través de la unión de células nerviosas se transmite el impulso nervioso, que es lo que permite entonces el movimiento del insecto en el campo. Vean ustedes células nerviosas conectadas, vean la velocidad de transmisión de un impulso nervioso, son milisegundos, y los productos, o hay grupos de productos que alteran la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Cuando hablamos de abermectinas, y aquí surge este producto llamado Proclein, es un especialista en bloquear la transmisión del impulso nervioso. Ustedes vieron la velocidad de transmisión hace rato, vean ahora arriba, 2 horas después de haber aplicado Proclein en el campo, vean la velocidad de transmisión del impulso nervioso cuando el insecto está en presencia de Proclein. Y vean abajo, 4 horas después de haber aplicado Proclein, la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Como esta clase de productos bloquean en la transmisión del impulso nervioso, el insecto muere completamente paralizado. Pero existe otra clase de producto, como es la antacianotrina carateción, que lo que hace es aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso.
y al aumentar la velocidad de transmisión, entonces el insecto cae en esta fase de hiperexcitación, hiperactividad, comienza con movimientos muy extraños, movimientos que no puede controlar. Eso hace que aumente su tasa respiratoria para poder producir el ATP, para poder suministrar energía a tanto movimiento irregular, pero llega un momento en que ya no puede producir más ATP y el insecto, al no tener esa gasolina, muere paralizado. Este tipo de producto, como caratesión, inicialmente aumenta la actividad del sistema nervioso, pero luego el insecto muere finalmente paralizado y literalmente asfixiado, por decirlo vulgarmente. Y para terminar la charla, quiero destacar a este producto, que yo lo tengo como lo mejor de lo mejor que existe en el mundo de los insecticidas para el control de larvas de lepidóptero. Yo he trabajado más de 30 años con estos productos y este insecticida particularmente lo tengo en la mayor estima que ustedes se puedan imaginar. Se llama Proclaim Emamectin Benzoato. Y he tenido la oportunidad de hacer los lanzamientos comerciales en diferentes países de Latinoamérica. Pertenece al grupo químico de las avermectinas y viene formulado como gránulos solubles en agua al 5% de concentración. Quiero destacar brevemente la formulación. La formulación es de gránulos solubles, una formulación sólida que se diferencia de los gránulos dispersables, porque los gránulos dispersables tienen un orificio de entrada y salida. Los gránulos solubles no tienen ese orificio de entrada. Los gránulos dispersables liberan al activo por dispersión de adentro hacia afuera. Los gránulos solubles, como Proclaim, liberan el ingrediente activo por solubilización de afuera hacia adentro. Por eso es que cada uno tiene su nombre. Los gránulos solubles liberan por solubilización, por desintegración del gránulo. Los gránulos dispersables liberan el activo por la explosión del gránulo. Aquí tienen las características. Es un producto que tiene su origen en la naturaleza a partir de un antibiótico que produce una bacteria gran positivo llamado Streptomyces abermitilis. Emamectina es obtenido a partir de ese antibiótico a través de un proceso de fermentación. El 5% de los ingredientes activos aproximadamente se obtienen por fermentación y Proclaim es uno de ellos. Es un producto altamente liposoluble y al ser altamente liposoluble ya tiene nombre y apellido en lo que controla. Tiene un alto peso molecular, tiene muy baja presión de vapor, no se ve en defecto fumigante, pero eso es una muy buena noticia también para los aplicadores que no tienen que utilizar ningún tipo de aparato protector a nivel de las fosas nasales. Tiene muy bajo impacto ambiental, muy bajo riesgo de acumularse en el tejido animal a pesar de que es liposoluble. Es un producto que tolera la lluvia caída 2 horas después de la aplicación y no se lava, y trae una formulación especial para tolerar la fotodegradación. Al ser liposoluble, se ubica en la cutícula de las hojas y ahí espera tranquilamente el mordisco de las larvas de lepidóptero y genera su marcado efecto de ingestión. Proclaim no vende efecto de choque, a pesar de que es liposoluble, no se caracteriza por generar efecto de choque. Vende un efecto de ingestión único y es tan rápido el efecto de ingestión que la gente se confunde y piensa que tiene efecto de ingestión. Es activo contra un amplio espectro de larvas de lepidóptero, como él ocasiona, como ya vimos, la parálisis del insecto, parálisis que comienza a manifestarse apenas a las 2 horas de aplicado. No requiere el uso de coadyuvantes, olvídense de meter penetrantes, porque la idea es que el producto se quede en la cutícula, muy estable al pH del agua de 5 a 8, eso significa que el producto sigue siendo tridimensional cuando lo manejamos a pH de 5 a 8, no requiere mezclas con otros insecticidas, sobre todo en maíz. Ese producto es tan bueno que él por sí solo va a generar el control y no necesita la mezcla con ninguno. Aspecto que siempre los agricultores están mezclando y a veces hacen mezclas que son peor el remedio que la enfermedad. Compatible en mezclas con herbicidas, fungicidas, bioestimulantes y no presenta resistencia cruzada con los insecticidas tradicionales, llámese piretroides, inhibidores de quitina, ni tampoco con fosforado. Tiene una forma de eliminar al insecto totalmente particular y no tiene nada que ver con lo que hacen otros productos. Es un producto que tiene enorme afinidad por la cutícula, altamente liposoluble.
Una vez aplicado, el 90-95% de ivermectina se ubica en la cutícula y ahí está feliz esperándole el mordisco del larva del lepidóptero, y cuando estas muerden el tejido vegetal, se come la cutícula y el ivermectina se mete dentro del tracto digestivo generando el efecto de ingestión. Es un producto que nació para el control de larvas de lepidóptero. Es extraordinario para el control de Spodoptera fujiperta, muy bueno para el control de Plutela sinostela. Yo no he visto todavía un producto que lo iguale, y es un producto también de alto nivel para el control de Neleucinodes elegantalis. Así que los tres insectos enfocados en la charla están en la mira de Proclaim. Como dije anteriormente, no tiene, no se caracteriza por tener un efecto de choque. Las ivermectinas no lo tienen, o sea, no es lo que ellos venden. Ivermectin benzoato vende el efecto de ingestión, y ese efecto de ingestión, que es violentísimo, genera rápidamente la parálisis del insecto. Y a las 4 horas, usted ve el insecto completamente tendido, la larva del lepidóptero sobre la hoja. No, quizá no esté muerta, pero está, no tiene la capacidad de seguir alimentándose, y eso al final es lo que busca el agricultor. Y al día siguiente, 2-3 días más tarde, la larva está muerta y usted se quitó ese problema de encima con este producto llamado Proclaim. ...90-95% del producto ya está metido en la cutícula, totalmente a salvo de la lluvia. Así que en tiempos de aplicar insecticidas en maíz, que es la época lluviosa en Venezuela, este producto presenta una muy buena tolerancia a la lluvia por encima de muchos insecticidas que están en el mercado. No representa riesgos desde el punto de vista toxicológico ni ecotoxicológico. Vean ustedes tres variables que utilizamos para entender estas categorías de productos. La primera variable se llama BCF, el factor de bioacumulación. Ivermectina tiene un factor de bioacumulación de 80 partes por millón. Y ustedes me van a preguntar, ¿y qué significa eso? Muy bajo riesgo de acumularse en el cuerpo humano y la cadena alimenticia. Para que un producto ya genere riesgo a los humanos, desde el punto de vista de acumulación, tiene que tener un factor de más de 1000 partes por millón. Así que ivermectina está muy lejos de tener ese riesgo de acumularse en el cuerpo humano. Y si no se acumula, no puede originar cáncer, no puede generar mutaciones, ni puede generar ninguno de estos tipos de inconvenientes que algunos productos son relacionados. Presenta una presión de vapor muy bajita, de 0.004 milipascales. Para que un producto ya tenga efecto fumigante, la presión de vapor tiene que estar por encima de 1 milipascal. Y finalmente es un producto que no se lixivia, que no tiene ningún impacto ambiental. Ese GUS que ustedes están viendo de 0.37 nos indica el riesgo de lixiviación. Para que un producto pueda generar un alto riesgo de lixiviación en el campo, tiene que tener un índice por encima de 2.8, y el ivermectin benzoato Proclaim está muy por debajo del límite del valor crítico para ocasionar problemas ambientales. Así que no tiene ningún problema en este sentido. Como no tiene efecto de choque, tampoco afecta a los insectos benéficos, porque solamente él elimina las plagas por ingestión, y los insectos benéficos no se alimentan de plantas, sino que se alimentan de otros insectos plagas, porque si se alimentaran de plantas, entonces serían fitófagos. Así que este producto, por no tener efecto de choque, resulta altamente selectivo a los insectos benéficos. Es importantísimo que mantenga su tridimensionalidad como todos los activos. Por esa razón, se recomienda manejarlo a pH entre 5,2 hasta 8. Pudiéramos hablar de 5 a 8. El producto es muy estable, mantiene su tridimensionalidad mientras lo mantengamos en esos niveles. Si lo bajamos de pH, lo ponemos a pH muy ácido o pH muy alcalinos, se rompe en pedacitos y entonces ya no va a funcionar correctamente. Está registrado en Venezuela para el control de Spodoptera fujiperta en maíz, para el control de Neleucinodes elegantalis en tomate y para el control de Plutela silostela en el cultivo de repollo. El ingrediente activo de Proclaim es muy estable a altas temperaturas y muy bajas temperaturas. No se degrada por esta variable que se llama temperatura. Las ivermectinas tienen problemas con la luminosidad. Todas las ivermectinas tienen problemas con la luminosidad, sobre todo con luminosidades que estén por encima de 700 nanómetros. Cuando la luz solar tiene esa longitud de onda por encima de 700 nanómetros, caemos en el espectro de infrarrojo.
y las ivermectinas tienen el riesgo de romperse en pedacitos. Y vean ustedes este cuadro, esta figura, donde les presento abajo varios productos. Vean que cada producto está identificado con un color y encima de cada columna hay un número. El número significa las horas luz que tolera cada activo antes de romperse a través del efecto de fotodegradación. Mientras más alto el número, mayor tolerancia a la luz solar. Pueden notar que ivermectina tiene una tolerancia de 36 horas. Significa que después de 36 horas en el campo, comienza a romperse en pedacitos. Por eso es que la formulación trae un preservante que se llama benzoato. El nombre del activo es emamectin benzoato. Emamectin es el que genera el control de los insectos, mientras que el benzoato es el preservante que lo protege contra la luz solar y las variables de temperatura. Para que me entiendan qué es benzoato, que es un preservante, benzoato en la playa, cuando vamos a la playa y no nos queremos quemar por el sol, tenemos la opción de alquilar un toldo y nos metemos debajo del toldo para protegernos de los rayos solares. Así que el benzoato sería como ese protector solar, esa sombrilla que evita que ivermectina se pueda quemar en presencia de la luz solar. Lo genérico, no hay genéricos en Venezuela y espero que no lo haya por mucho tiempo, pero los genéricos de ivermectina tienen, no traen benzoato y se rompen en pedacitos apenas se ponen en contacto con la luz solar. Esta formulación trae este aditivo que lo ayuda a mantenerse tridimensional, generando excelentes días de control. Y para terminar, el resultado de ensayo realizado por el equipo técnico de Syngenta Venezuela, primer resultado, ensayos que se realizaron para evaluar la eficacia sobre Spodoptera fugiperda, se hicieron diferentes ensayos, tengo un extracto aquí de los resultados, comparando Proclean, la columna roja, en relación al promedio de 3 inhibidores de quitina, Novaluron y Luferurón, entre otros. Estamos evaluando, se evaluó en este ensayo el número de larvas por tratamiento. Pueden ver que en el caso de Proclean a los 7 días, el número de larvas presente en el tratamiento estaba por debajo del número de larvas en los tratamientos de inhibidores de quitina promedio, y a los 14 días seguía ofreciendo muy buen resultado en el control de larvas, inclusive muy por debajo de los inhibidores de quitina. Cuando hablamos de maíz, la recomendación para Proclean es trabájelo en las dos primeras fases larvales, L1 y L2. ¿Por qué? Porque son las fases más voraces, consumen más tejido vegetal y se van a comer el producto. Y recuerden que el Proclean trabaja por ingestión. Mientras más activa esté la larva comiendo, más come Proclean y más rápido sobreviene la muerte por ingestión. Me preguntan, ¿y no controla larvas más grandes? Sí, este producto tiene la capacidad, por encima de otros insecticidas, de controlar larvas L3 y L4. Sin embargo, la recomendación que yo siempre hago, trabájelo sobre larvas L1 y L2, que si tiene larvas L3 y L4, el producto es tan bueno que va a generar el control por ingestión, inclusive, de esas larvas más desarrolladas. Y aquí está la comparación del efecto de ingestión de Proclean contra inhibidores de quitina. Esta es con Spodoptera fugiperda solamente. Vean esta gráfica. Vean que a la izquierda, que estoy marcando ahorita, hay 4 estadios de desarrollo y a la derecha está el efecto de ingestión. Pueden ver ustedes que la columna azul es Proclean, la columna amarilla es el promedio de ingestión de 3 inhibidores de quitina. Cuando las larvas son pequeñas, tanto Proclean como los inhibidores de quitina tienen muy buen efecto de ingestión, pero noten que a medida que la larva crece, la larva de Spodoptera fugiperda, el efecto de ingestión de los inhibidores de quitina se reduce y Proclean lo mantiene todavía en niveles muy aceptables. Inclusive contra larvas L4, la ingestión por parte de Proclean está en el orden del 75 a 76% aproximadamente. No hay ningún insecticida en el mundo que tenga contra Spodoptera fugiperda esta capacidad de poder controlar, inclusive de manera aceptable, larvas en estadio de desarrollo de L4. Recomendación en maíz, siempre Syngenta ha recomendado el doble golpe. La primera aplicación sería con Proclean a 200 gramos de producto comercial por hectárea y la segunda aplicación con Match a la dosis que recomienda Syngenta en Venezuela. Dos productos excelentes que trabajan de manera complementaria en el control de larvas de Spodoptera fugiperda. Contra el Neusiedales elegantalis también se hicieron ensayos y aquí tienen ustedes la comparación de Proclean, la barra de color violeta contra Match, la barra de color azul.
Vean ustedes que se está evaluando el número de frutos dañados por la plaga y noten que Proclean tiene valores muy buenos, muy parecidos a los EMACH. Importante destacar que nunca con los insecticidas vamos a lograr minimizar o eliminar totalmente la cantidad de frutos dañados. Tenemos que aceptar siempre un porcentaje, y ese porcentaje de frutos dañados generalmente está en el orden del 10 al 15, inclusive el 20% de frutos dañados. Pero Proclean es una alternativa valiosísima para frenar anelucinoides elegantalis. Sin embargo, la recomendación es aplicarlo antes de que la larva se meta. Cuando uno vea ya a los adultos en el campo, los adultos de anelucinoides, uno comienza las aplicaciones de insecticidas y la recomendación es aplicar Proclean antes de que la larva se meta. Y la recomendación es mezclas con Carateseon. Es el único cultivo, la única plaga donde recomendamos una mezcla con otro insecticida por lo difícil de la ubicación de esta plaga en el campo. Y combinado esta práctica con la eliminación de frutos dañados, nos va a dar una excelente alternativa para enfrentar anelucinoides. Recomendación, Proclean a 200 gramos de producto comercial por hectárea mezclado con Carateseon y luego seguido de una segunda aplicación con MACH, también mezclado con Carateseon. Y finalmente, para Plutela silostela, este producto Proclean es sencillamente, es buenísimo, por decirlo en una palabra venezolana. Trabaja muy bien con larvas L1 y L2. La dosis es un poco más alta, 300 gramos por hectárea. Sin embargo, ya yo conozco esta historia. Esta película yo la he visto en otros países. Cuando llega Proclean, los agricultores se enamoran del producto y lo comienzan a utilizar de manera indiscriminada, sin rotación con otras formas de trabajar de otros productos. Y esto genera que en menos de 2 años ya se presente la resistencia. Soy bien responsable al comentarles que si comienzan a utilizar Proclean sin rotar productos, va a perder eficacia en menos de 2 años. Eso ya yo lo he visto en otros países. Y esto no significa que el producto sea malo. Significa que esta plaga es tan problemática porque tiene genes propios que les permite degradar los activos y generar resistencia. Así que recomendación, Proclean tiene que ir incluido en un programa de rotación de insecticidas que presenten diferente mecanismo de acción. Con esto termino la charla. Y espero que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes. Y termino con este mensaje. Amigo productor, tú tranquilo en casa, que con Syngenta las plagas no pasan. Fue un placer compartir esta charla con ustedes. Y imágenes de mi ciudad querida, mi ciudad del alma, Maracay. Y se recuerdan de la canción de Billo, que es Maracay. Cada vez me acuerdo de mi ciudad y siempre me entra un poquito de nostalgia. Fue un placer compartir esta charla con todos ustedes. Muchas gracias, profe Mejía, y qué bueno eso. Ese cierre estuvo muy interesante y le agradezco que nos comparta también ese sentimiento que le produce estar aquí con nosotros esta tarde y obviamente pues todo lo que nos acaba de compartir. Antes de pasar a la sección de preguntas, profe Mejía, quiero compartirle algo. Y es que usted sabe que precisamente en toda esta última temporada, pues todos estos países, y en especial obviamente también Venezuela, ha sido afectada por todo este fenómeno de la pandemia que tenemos, del COVID-19. Y queremos compartir con usted y con todos los que nos están viendo en este momento un pequeño video antes de pasar a las preguntas, mientras organizamos las preguntas precisamente, para que ustedes vean precisamente cómo desde acá, desde Syngenta, para nosotros la labor de todos ustedes es vital en estos días tan complejos por los que estamos pasando. Aquí los dejo un segundo. Si algo nos ha demostrado esta crisis, es que vivimos en un país de héroes. Héroes que sanan, héroes que nos protegen, héroes que se encargan de hasta el último detalle, héroes que aplauden y también héroes invisibles, silenciosos, que con su trabajo y su esfuerzo alimentan a todo un país. Son ustedes los héroes que con sus manos hacen madurar cada cosecha, los que ayudan a proteger las plantas en todo momento. Héroes que transportan los alimentos a todos los rincones del país, abasteciendo a cada ciudad, a cada pueblo. Héroes que abren las puertas de su negocio para que los demás podamos quedarnos en casa. Héroes que trabajan sin descanso, demostrándonos que este virus lo detenemos unidos, porque saben que es el momento de ser héroes.
Este país lo alimentamos unidos. Así es, solo unidos vamos a poder sacar adelante toda esta crisis. Y a todos ustedes, gracias. Gracias por ser esos grandes héroes que en este momento siguen con su trabajo día a día, apoyando y obviamente sacando adelante a través de su esfuerzo, de su producto, de su pasión por la tierra y obviamente de seguir brindando todo esto a todas nuestras tierras, a todos nuestros campesinos, a todos nuestros compatriotas que están aquí viéndolos a todos ustedes. En serio, muchas gracias. Y profe, ¿estamos listos para las preguntas? Porque ya le tengo bastantes que le han enviado por aquí, gente que le ha estado preguntando algunas cosas. Voy a empezar por esta. ¿Por qué, profe, no se recomiendan mezclas con otros insecticidas? Ustedes dieron algunos puntos ahorita, pero queremos saber aquí, dicen, ¿hay alguna incompatibilidad? ¿Cuál es esa recomendación? No hay ninguna incompatibilidad con ningún producto, ninguno. Es simplemente que no hace falta. En maíz, para espodópteros rugiperda, no hace falta. ¿Por qué no hace falta? Porque el producto es tan bueno, Proclaim, estamos hablando de lo más activo que existe en el mundo para el control de espodópteros rugiperda. Así que aquí no hace falta mezclar ni con karate seón, ni con fosforado, ni con metomilo. Eso simplemente es botar el dinero, señores. Así que no vale la pena. No hay problemas de incompatibilidad, simplemente no hace falta, porque el producto no necesita nada de eso. Solamente recomendamos una mezcla en el caso de tomate para el control de Neolucinoides elegantalis por la forma como ataca esta larva. Es importante eliminarla antes de que se meta, y como la ventana de aplicación es tan chiquita, entonces recomendamos mezcla con un producto que tenga efecto de choque como Karatesión, para que Karatesión trabaje sobre adultos, pueda trabajar sobre algunas larvas que estén en ese momento en el campo, Proclaim caiga sobre el fruto, forme lo que se llama en el argot popular una película. Y cuando la larva de Neolucinoides mueva la cabeza de lado a lado para raspar la parte externa del fruto, se come el Proclaim que está ahí y entonces se logra el efecto de ingestión. Pero el resto no requiere ningún tipo de mezcla con otros insecticidas porque no lo necesita. Ok, entonces más que incompatibilidad es que no se necesita, esa es la claridad, ¿correcto, profe? Realmente de acuerdo. Muy bien. Tengo aquí otra pregunta para usted, profe. ¿Cuál sería el volumen de agua recomendado para hacer una aplicación correcta? Los que utilizan los productores. Si el productor utiliza de 100 a 200, bienvenido. Si los productores utilizan de 300 a 400, bienvenido. No, yo no voy a cambiar eso porque yo conozco a mi gente. Yo soy venezolano y yo sé cómo trabajan los agricultores. Y si hay algo que es complicado en Venezuela, es cambiar la mentalidad de la forma como aplican los productos con el volumen de agua. Si usted utiliza volúmenes de agua X, utilice volúmenes de agua X y el producto se adapta a sus necesidades. No tiene ningún problema en ese sentido. Claro. Eso es lo importante, no se pierde efectividad. No porque vamos a cambiar nada. El producto vino a adaptarse a las condiciones que hay en Venezuela. Buenísimo, ¿eh? Eso está bastante interesante. Gracias, profe. Profe, ¿existe el uso de Proclaim en algunos otros países? ¿Cómo ha sido la experiencia? Usted que conoce tanto, ¿cómo ha visto eso en otras regiones? Sí, el producto tiene un uso en Latinoamérica total. Guatemala, yo tuve la oportunidad de lanzarlo hace unos años en Guatemala. El producto está en Costa Rica. Creo que el viernes tengo una charla precisamente con un grupo de personas que usan Proclaim en Costa Rica. En Perú, el producto entró por el control de espodóptera frugiperda en espárrago. Había el gobierno peruano decretado una emergencia sanitaria porque había el espodóptera frugiperda desarrolló resistencia a varios insecticidas que se utilizaban en espárrago. Se consiguió una licencia especial para Proclaim y eso fue la locura, el acabose, por decirlo en venezolano, del uso de Proclaim. Todo el mundo lo utilizó para espodóptera frugiperda y le vino a solucionar ese problemita a los espárragueros en Perú. Está registrado en Colombia, en Ecuador, en diferentes usos, y el producto tiene realmente una enorme aceptación a nivel de los usuarios. O sea que definitivamente comprobado en distintos terrenos, en distintos momentos, que la efectividad, ¿correcto, profe? Totalmente, el producto está comprobado en cualquier localidad, en cualquier latitud, en cualquier país, y contra larvas de lepidópteros es insuperable su acción. Muy bien. Profe, aquí le tengo otra. ¿Se puede mezclar Proclaim con herbicidas, tales como nicosulfurón, atracina o mesotrione? Totalmente, no tiene ningún problema, ningún problema. Yo sé que en Venezuela hacen la mezcla del herbicida con insecticida para aprovechar el viaje, para aprovechar la colita, como se le dice en el árbol venezolano,
y este producto es muy compatible, llámese Nicusulfurón, llámese Atracina, llámese Mesotrión, y la aplicación es como la hacen tal cual los agricultores sin cambiarle absolutamente nada. Muy bien, profe. Ya estamos ya casi terminando, pero aquí todavía tengo algunas adicionales para que nos ayude, profe. ¿Cuál es la acción de contacto de los piretroides? Los piretroides son bolas de aceite. Yo mostré a la andracelotrina como ejemplo. La andracelotrina es el mejor ejemplo de lo que es un piretroide, bolas de aceite, como les digo yo, o luchadores de zumo, de enorme peso molecular, alta afinidad por el aceite. Recuerden que el exoesqueleto de los insectos está formado por moléculas entre las cuales está quitina. La quitina le confiere al exoesqueleto, lo engrosa y le confiere dureza, pero también al exoesqueleto la quitina le otorga gran liposolubilidad y por lo tanto los piretroides cuando se aplican directamente sobre el cuerpo de los insectos pueden penetrar el exoesqueleto por su alta liposolubilidad, ingresan al interior del cuerpo, se meten en el sistema nervioso. Acuérdense que el sistema nervioso de los insectos está formado por las uniones de ganglios y de células nerviosas que van desde la boca hasta la parte terminal del abdomen. El piretroide trabaja a nivel de las células nerviosas, alterando la velocidad de transmisión. Los piretroides lo que hacen es aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso y el insecto entra en una fase de hiperexcitación y finalmente muere por agotamiento. Los piretroides pueden penetrar el exoesqueleto por su alta liposolubilidad y llegan directamente al interior del sistema nervioso. Ahí entonces fue muy al lugar su analogía cuando hablaba de los que estaban bajo los liposolubles que eran más grandes, que usted hacía la analogía de los luchadores de sumo frente a los otros que eran pues más pequeños y pues obviamente tenía una relación distinta, pero al final tiene la misma efectividad. Tú pones a correr, Rodrigo, a una persona que tenga 70, 80 kilos y me lo pones a correr contra alguien que tenga 400 kilos, ¿quién va a ganar la carrera? El de 70 kilos, eso se supone, ¿no? Porque yo he visto casos de casos. Pero okay. El llamado chiquito tiene que ganarle al grandotote, porque el grandotote le pesa demasiado el cuerpo como para que las piernas lo puedan ganar. Correcto, correcto. No, es que en el momento en que lo utilizó me dejó pensando y dice, sí, tiene todo sentido. Muy buena la relación. Gracias, profe. Cuauhtémoc Castro, que lo hemos visto muy activo, y gracias, Cuauhtémoc, porque realmente nos gusta esa proactividad que tenemos de nuestros asistentes. Le pregunta, ¿a qué hora del día, profe, se debe aplicar y a qué temperatura usted recomendaría la aplicación de Proclaim? Muy temprano en la mañana o al final de la tarde. No solamente para Proclaim, para cualquier producto. Okay. Temperaturas más bajas evitan la evaporación de la gota de agua que sale por una boquilla. También hay una mayor posibilidad de que el producto se deposite sobre la hoja y llegue a la cutícula. Si usted me aplica eso a las 12 del día, no solamente Proclaim, sino cualquier producto, las altas temperaturas van a generar la evaporación de la gota de agua y entonces el producto no va a alcanzar el sitio donde tiene que trabajar, no va a llegar a la cutícula y no puede entrar en el organismo del insecto porque no se lo va a comer. Tempranito en la mañana o al final de la tarde son momentos óptimos para que se aplique no solamente Proclaim, sino cualquier producto que ustedes decidan aplicar en el campo. Buenísimo, profe. Por aquí hay una pregunta adicional que importante porque además también podemos adicionar un dato, si me permite. ¿Es dónde puedo conseguir Proclaim aquí en Venezuela, profe? Esa pregunta se la dejo a Syngenta. Yo no me meto con la parte comercial, yo soy externo de Syngenta, soy consultor externo. Tengo 30 años con la corporación, creo que la conozco mejor que nadie, pero no soy miembro activo del personal, así que yo no puedo responder esa pregunta, le corresponde responderla a Syngenta. Permítame, si quiere, yo le ayudo con esa pregunta entonces, profe. Miren, y para todos nuestros asistentes, nuestro aliado estratégico aquí en Venezuela, que es Agrinova, Agricultura e Innovación, pues tiene aquí, le estamos compartiendo los datos absolutamente todos, pueden contactarlos por WhatsApp, por teléfono directo, hay un correo electrónico, incluso también una presencia en redes sociales, allí está su cuenta en Instagram, agrinova.ca, y en Twitter, Agrinova, donde ellos como aliado nuestro, pues es increíble la disponibilidad y la cantidad de soluciones y la asesoría que les van a brindar a ustedes para que puedan obtener este producto de Proclaim, profe. Entonces, creo que con esto ya teníamos por la tarde de hoy. Realmente muy interesante, realmente siempre lo he mencionado, esas analogías y ese tipo de elementos nos ayudan a entender mejor esta temática de hoy. Profe, muchísimas gracias y qué bueno que también lo haya usted disfrutado y que esté aquí compartiendo con la gente de su tierra precisamente todo este conocimiento, profe. No, y este es un producto que para mí está en la élite, es uno de mis productos favoritos. Yo tengo 30 años trabajando con plaguicidas. Y tengo mis productos favoritos, eso no es un secreto para nadie,
pero este producto para mí está dentro de los 5 mejores plaguicidas que existen en el mundo. Bueno, profe, si usted lo dice, créame que va con todo un respaldo muy importante. Profe, muchas gracias, espero por aquí tenerlo muy pronto. Sígase cuidando y que esté muy bien, profe. Muy buenas tardes y un abrazo para todos mis compatriotas. Gracias, profe. Y bueno, ya saben, quedamos con toda la información acerca de esta mirada que nos hace el profe Mejía a los lepidópteros, las plagas en los cultivos de maíz y hortalizas. Ya vieron formas de aplicación, ya vieron los elementos a tener en cuenta. Así que nada, ustedes saben que aquí estamos siempre compartiendo todos estos elementos, conocimientos y prácticas para todos ustedes. Mi nombre es Rodrigo Jiménez y una vez mil gracias por acompañarnos hasta acá. Y bueno, seguimos más adelante con más programación. Acuérdense, estén siempre pendientes porque cada vez, cada semana, cada 15 días estamos teniendo nuevas informaciones, nuevos webinars para que nos conectemos y compartamos toda esta información. Yo les deseo una feliz tarde y espero que se encuentren muy bien. Mil gracias y hasta luego.